Muy buenas a todos, soy Groening Game y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross. Y el día de hoy, chicos, os traigo un vídeo muy pero que muy cortito, pero de estos que os gustan, porque es básicamente de conseguir una recompensa totalmente gratis y que al fin y al cabo tiene que ver con llenarse la cuenta de diamantes. Así que nada, chicos, antes de empezar con el vídeo, me encantaría que de verdad dejaseis un pedazo de like si os gustan este tipo de vídeos y demás, y un pedazo de suscripción que también se agradece muchísimo y apoya tanto a mí como al canal mucho, mucho, muchísimo. Y cada vez somos más y más en el canal y pues bueno, somos una pequeña pero gran comunidad unida, ¿no? Así que también tenéis Discord y redes sociales por aquí abajo en la descripción, @groeninggame tanto en Twitter como en Instagram, por si queréis hablar conmigo, estar al tanto de mi contenido, preguntarme dudas sobre Grand Cross, que tiene vuestras summons e infinidad de cosas más. Y os digo, en el Discord hemos alcanzado ya las 600 personicas o por ahí, así que, oye, bastante pero que bastante guay. Así que nada, vamos a darle caña ya a este vídeo, que creo que os va a interesar bastante, como ya os he dicho. Dice, evento de publicación de tambores de rifa. En fin, tiene que ver con todo el tema de la lotería. Y diréis, Groening, ¿qué hay que hacer? Pues muy fácil y muy sencillo. En el tablero de eventos, comparte una captura de pantalla de los resultados de... Al tú tirar la lotería, te sale un ticket, te sale un yunque, te sale diamantes. Pues lo que te salga, le haces captura y dice lo siguiente... Comparte una captura de pantalla de esa recompensa que te ha tocado junto con lo que deseas hacer si ganas 1000 diamantes. Es decir, pues yo compraría muchas skins y tiraría a banners de festivals, o tiraría el nuevo banner del Meliodas del Purgatorio si ganase 1000 diamantes, ¿no? Y si ganas este premio, pues el premio, valga la redundancia, no es ni nada más ni nada menos que 30 diamantes. Habrá un total de 30 ganadores, que oye, están muy, pero que muy bien, la verdad. Y 30 diamantes. 30 diamantes totalmente gratis. Simplemente tienes que ir al tablón de eventos, en el cual puedes poner aquí una persona, espero ganar 1000 diamantes. Si ganara los 1000 diamantes, tal. Y aquí, si ganara los 1000 diamantes, no sé qué, no sé cuánto. Y supongo que aquí el CEO de Netmarble o quien sea que lleve este evento dirá, me parece interesante lo que ha escrito esta persona. Así que... Depende de la suerte que tengáis y demás, ¿no? Dice, si gano los 1000 diamantes, los utilizo para completar la vuelta para tirar las medidas purgatorio, y utilizo lo demás para comprar skins y así potenciar a los personajes que más quiero. Es básicamente un ejemplo de lo que yo he dicho, ¿no? Así que, mirad, ha puesto una captura aquí de sus recompensas que ha conseguido. Y aquí, pues, otra recompensa. O sea, una captura de sus recompensas. Vale, menos mal que he metido. Lo que se comparte es el historial. Comparte una captura de pantalla de los resultados de tu Raffle Drum. Vale, vale, de tus resultados. Vale, del historial, no una captura de, por ejemplo, lo que consigáis en el día. Menos mal que hemos entrado ahí, ¿vale? Es del historial de recompensas, ¿vale? Os metéis en el historial de recompensas, le hacéis una captura y lo compartís. Y dependiendo de si tienes pues más suerte que otras personas o lo que sea, o depende de cómo lo escribas, o supongo que es lo mejor, lo que esté mejor redactado o lo que más guste al CEO de Netmarble, pues te dará 30 diamantes. Y oye, pues está bastante bien, un evento totalmente gratis en el cual podemos conseguir... pues 30 diamantes, que es una multi o para tus skins, simplemente, ¿no? Así que nada más, chicos, espero que os haya ayudado e informado este vídeo, que es lo importante. Cualquier tipo de duda con Grand Cross o el vídeo en general, podéis preguntármela por aquí en los comentarios o en redes sociales, @groeninggame, tanto en Twitter como en Instagram, que en Instagram estamos a puntico de llegar a los 400, a las 400 personicas o así, así que oye, puedes seguirme por ahí si te interesa y demás. Y nada, ya os digo, el Discord muy bonito por aquí abajo en la descripción por si quieres unirte. Y ahora sí que sí, nos vemos en un siguiente vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross. Un saludito, chicos, espero que os haya ayudado. ¡Adiós!